los planetas, satélites y estrellas hay fuerzas ocultas que trabajan, que presionan la materia en el cosmos, modelando y remodelando la estructura del universo. Viajando a través de nuestra galaxia, la nave espacial Helios navega fatigosamente por entre un inesperado campo de rocas interestelares. Los asteroides, los icebergs de este mar espacial. Benjamin, hay algo bastante raro en este grupo de asteroides flotantes. El tamaño también me parece poco usual. A mí simplemente me parece un montón de tierra migratoria. No, en serio, mira, está empezando a desaparecer. ¡Ey! Se han ido. Se calientan y plaf, algo se las lleva. Capitán Menon, venga al puente, tenemos aquí un misterio. Sí, es una estrella de neutrones. No, no puedo confirmar. ¿Me ha llamado, señor Clay? Capitán, Swan cree que ha encontrado una estrella de neutrones. Si es así, tiene que ser invisible. Los instrumentos de la nave dicen que ahí no hay nada. Sí, es tan vieja que ya ni siquiera brilla. ¡Qué hallazgo! Recomiendo que nos acerquemos más. Tal vez podamos captar emisiones de infrarrojos. No voy a correr el riesgo de aproximarme demasiado. Sí, pero eso nos dará una rara visión de las últimas etapas de la evolución de una estrella de neutrones. Está bien. Le permitiré que utilice el Icarus. Sí. Una ojeada rápida y después vuelvo. Sí, maravilloso. Voy a prepararme. Capitán, me parece la clase de cosa en la que yo le gustaría tomar parte. Creo que prefiero que el señor Onoda se quede en la nave. Esta misión es para usted. Gracias, capitán. No logro ver nada. ¿Estás seguro de que hay una estrella escondida por aquí? Sí. Es vieja y resulta difícil verla, pero si tenemos suerte la veremos contra la imagen de aquella nebulosa. ¿Y qué crees que...? Mira eso. Sí, eso es. Sí, la luz de la nebulosa está haciendo una curva alrededor. Espera un momento. Parece como si alguien estuviera atravesando esa nebulosa con un taladro. Tiene un efecto enorme. Yo no creía... Debemos estar más cerca de lo que pensaba. No hay duda de que nos está dando un bonito espectáculo. Sí, demasiado bonito. Con toda esa luz no puede ser una estrella de neutrones. Swan, tenemos problemas para mantenernos rectos. Fuerzas de marea que nos arrastran con mucha potencia. Es imposible. Debo haber cometido un error. Benjamin. Es un agujero negro. Pues yo me largo de aquí. Espera, espera. Somos los primeros que hemos encontrado uno. Es una oportunidad. Y esa oportunidad va a partir la nave en dos. Tiene más o menos el tamaño de una estrella de neutrones, pero la masa, la fuerza de la masa es mucho más enérgica. Genial. ¿Y cómo vamos a salir de esta? Benjamin, tienes que acelerar. Atención, atención, Icarus llamando a Helios. Hemos caído en una trampa.
¡Ponlos en órbita lo más rápido que puedas! ¡No puedo! ¡He perdido el control! ¡Ahora! ¡Dale gas! ¡Allá vamos! Creo que lo peor ha pasado. Así es. Si los sensores no han resultado dañados, podemos aprender mucho de esto. Voy a decirte una cosa. De ahora en adelante ya no te necesito aquí arriba. El primer encuentro de la nave espacial Helios y su tripulación con uno de los mayores misterios del universo. La oscuridad absoluta y el inmenso pozo gravitatorio que los astrónomos definen como agujero negro. En teoría, deberían existir en el gran océano del espacio los agujeros negros capaces de desafiar nuestra imaginación y nuestra observación científica. El profesor Gregory Benford. Los marinos que viajan por nuestros océanos opinan que los grandes y profundos remolinos son bastante amenazadores. En el espacio galáctico, los agujeros negros son terrores similares, son sin duda misteriosos, y eso los ha convertido en los más famosos de todos los fenómenos astrofísicos exóticos. Yo mismo los he utilizado varias veces en mis novelas. ¿Cómo se puede saber si uno se está aproximando a uno de esos aterradores remolinos del tiempo espacial? Después de todo, está bastante oscuro. Solo se nota a través de su gravedad. La ciencia reciente se ha aproximado al tema estudiando cómo se forma un agujero negro. En nuestras breves vidas puede parecernos que el universo cambia poco. Sin embargo, en la gran escala del tiempo cósmico, las estrellas se extinguen, mueren y nacen. A partir del gas y el polvo de inmensas nubes, nuevas estrellas entran en la galaxia. Sigue siendo un misterio cómo, de la colisión y desmoronamiento de esas nebulosas, las enormes masas que son las estrellas jóvenes se condensan por la gravedad de las moléculas dispersas que van a la deriva por el espacio. Sin embargo, esas densas bolas de fuego nucleares que giran y que son las estrellas, de algún modo se han formado lentamente a partir de ese resplandor de radiación ultravioleta y del calor que dilata y comprime la fina materia de las nubes. Estas estrellas, las Pléyades, son todavía jóvenes. Ha pasado 1 millón de años desde su nacimiento. Sin embargo, esta estrella, Betelgeuse, en Orión, es vieja. Una supergigante roja. Su masa es 30 veces mayor que la del Sol. Cuando muera, puede que no solo esparza por el espacio los elementos químicos que creó, sino que en su corazón muerto se forme un agujero negro. Mientras una estrella tan imponente es joven, su núcleo arde a 10 millones de grados, fusionando los átomos de hidrógeno. Dichos átomos se convierten en helio. Su energía soporta el tamaño de la estrella, pero una estrella tan imponente se consume con rapidez. Solo 1 millón de años más tarde, átomos mucho más pesados, carbono y oxígeno, se forman en el núcleo. El último de ellos es el hierro. Los apretados conjuntos de 56 protones y neutrones que componen un átomo de hierro ya no siguen reaccionando. La estrella se consume y al dejar de recibir el apoyo de la energía de fusión se desmorona bajo la gravedad, contrayéndose a medida que el núcleo se comprime en forma de un grupo de neutrones. No es fácil de imaginar. Pero la densidad se acumula hasta un punto en el que 1.000 millones de toneladas podrían estrujarse hasta ocupar el espacio de un terrón de azúcar. Los neutrones quedan aún más comprimidos por la extrema gravedad y se aplastan.
nada puede impedir que la estrella se contraiga. Seguirá haciéndolo perpetuamente, desvaneciéndose eternamente hacia un punto inalcanzable en el centro de un agujero negro. ¿Es posible que realmente existan tales poderosas sombras negras moviéndose entre las estrellas? ¿Sombras con un efecto gravitatorio tan inmenso que la luz debe curvarse alrededor de ellas? Una extraña lente deformadora que desfigura nuestra visión de las distintas galaxias. ¿Sería esta nuestra última visión del universo si fuéramos engullidos por un agujero negro? Las matemáticas son el lenguaje de las estrellas. Hace casi 80 años, esta ecuación predijo por vez primera que un agujero negro capaz de engullirlo todo podría existir en el espacio. La ecuación surgió después de la publicación de una nueva descripción de la estructura del espacio, la teoría general de la relatividad. Es conocida como la ecuación de Schwarzschild. La ecuación fue el trabajo de un genio, un astrónomo que tenía solo 28 años cuando fue nombrado profesor de la Universidad Alemana de Gotinga y jefe de su observatorio. Se llamaba Karl Schwarzschild y la era de la astronomía moderna estaba en sus albores. Los astrónomos de muchos países estaban empezando a revelar el tamaño y forma de la galaxia y se descubría que el Sol no se encuentra en su centro. Muchos de ellos analizaban la luz de las estrellas. Los teóricos modernos de estructura atómica estaban descubriendo una estrecha relación con su química. Se encontraron nuevas maneras de medir la distancia hasta las estrellas, pero hacían falta nuevas ideas acerca del origen y estructura de ese extraño reino del espacio exterior. Karl Schwarzschild estaba ya luchando como soldado en la Primera Guerra Mundial cuando esta ecuación gravitatoria de la teoría de la relatividad fue presentada al mundo por Albert Einstein. Incluso en el frente, Schwarzschild reflexionó sobre su significado e implicaciones. Albert Einstein describía la gravedad no como una fuerza, sino en términos geométricos de espacio y tiempo. En su ecuación estaba oculto el hecho de que el espacio en la proximidad de un objeto sólido como una estrella se curva. El espacio es plano allí donde no existe la presencia de una estrella. Sin embargo, el espacio se comba cuando hay una estrella. Cualquier otro objeto que se acercase sería arrastrado siguiendo la curva de esta superficie en órbita alrededor de la estrella. Los cálculos de Schwarzschild efectuados mientras estaba en el frente mostraron exactamente qué cantidad de espacio es curvado o combado, una solución a la ecuación gravitatoria de Einstein. Hacia finales de 1915, Schwarzschild escribió esta carta, dirigida en una forma un tanto enérgica a Einstein. He resuelto su ecuación gravitatoria, escribía, y he calculado la cantidad de deformación que hay en el espacio cuando una estrella está paralizada en plena noche. Es como sigue.
hizo hincapié en que una feroz batalla seguía aún su curso. Recibió esta respuesta por correo militar. Maravilloso, escribía Einstein. He estudiado su trabajo con mucho interés y pensar que mi ecuación gravitatoria podía ser resuelta de una forma tan clara. La semana próxima presentaré un informe a la Academia Alemana actuando como representante suyo. Estaba fechada el 9 de enero de 1916. La ecuación de Karl Schwarzschild demostró que una gravedad muy fuerte puede causar una completa ausencia local de luz, un extraño espacio oscuro en el cosmos. Imaginen un cuerpo celeste de muy alta densidad flotando en el espacio. Emite luz a una considerable distancia. Alrededor de dicho objeto se forma un peculiar espacio, una esfera pronosticada por la ecuación de Schwarzschild. Otro objeto se aproxima emitiendo luz en círculos concéntricos. Más cerca, su luz sería atraída por la intensa gravedad. Pero una vez dentro del peculiar espacio, la luz es atrapada por el pozo gravitatorio del primer objeto. No puede abandonar el espacio. Cualquier cosa que entre en el espacio, del que ni siquiera la luz puede escapar, nunca podrá volver a salir. Se trata, sin duda, de un agujero negro. Cuatro meses después de que su trabajo fue presentado, Karl Schwarzschild murió de una enfermedad contraída durante el servicio activo. Tenía 42 años. El mundo de la astronomía sufrió la trágica pérdida de una mente teórica tan brillante. Pero aún había que demostrar la existencia de los enigmáticos agujeros que él pronosticó. Sin embargo, las pruebas circunstanciales de su presencia se consolidan con los años. Al igual que navegantes sobre un océano sin caminos, los científicos debemos tener algo sólido como referencia. Las especulaciones son fáciles, pero los hechos requieren trabajo. Las bases de la ciencia moderna desde Galileo han sido datos, observaciones, aspectos concretos del mundo. La senda preferida hacia la verdad científica ha sido encontrar los hechos y después inventar una teoría para explicarlos. Sin embargo, con los agujeros negros lo hicimos al revés. La teoría vino primero, de las matemáticas. Si se lanza una piedra hacia arriba, va desde la Tierra, le hace falta mucha velocidad para poder irse. De hecho, más de 11 kilómetros por segundo. Bien, la luz es la cosa más rápida de todas. ¿Qué masa tendría que tener una estrella para conservar la luz dentro de ella? Los físicos imaginan esa estrella que podría retener la luz y no dejarla escapar. Pero para aquellos que trabajaron con las ecuaciones de Einstein hace 30 años, quedó pendiente el inventar el término agujero negro, así como el poner la teoría sobre una base firme. Firme, sí, demostrada, no. El motivo es que el resultado de la teoría parecía muy extraño, muy difícil de confirmar. ¿Cómo se puede ver la absoluta oscuridad? Diciembre de 1970. Los ojos de los astrónomos de todo el mundo están puestos sobre Kenia y el comienzo de una nueva exploración del universo visto por cámaras sensibles a los rayos X del espacio. Este satélite, el Explorer 42, fue rebautizado como Freedom, Libertad, en suajili Uhuru. Fue una forma de agradecer la hospitalidad de los keniatas, desde cuyo país un equipo formado principalmente por miembros del Instituto de Tecnología de Massachusetts iba a lanzar el Uhuru. Solo desde un satélite en órbita pueden verse los rayos X del universo antes de que sean absorbidos por la atmósfera de la Tierra.
Hasta el momento en que sus baterías y transmisores fallaron en 1973, el Uhuru había localizado 339 fuentes lejanas de rayos X, principalmente estrellas de neutrones y los restos de explosiones de supernovas. Pero en esta constelación, la del Cisne o Cygnus, se encontró una fuente muy extraña de rayos X. Sus violentas emisiones no tenían una explicación fácil. La fuerza de los rayos X de Cygnus X1 fluctúa con violencia e irregularidad durante un periodo de tiempo. Los astrónomos compararon esa inesperada señal con registros de otras fuentes conocidas de rayos X. Abajo, a la izquierda, el ritmo regular de la pulsar. A su derecha, una de las emisiones esporádicas de una estrella de neutrones. Las lecturas se toman durante un mismo lapso de tiempo. La Cygnus X1 es obviamente distinta. Entonces, ¿qué clase de objeto celeste es la Cygnus X1? ¿Por qué su emisión de rayos X cambia tan erráticamente? En la constelación, el Cisne alarga su cuello hacia la parte inferior del cielo. La fuente de rayos X, Cygnus X1, está en algún punto de la mitad del cuello, cerca de una estrella conocida como Eta Cygni. Es la estrella más brillante que hay cerca del centro del campo visual del telescopio en este momento. En todas partes del mundo, los astrónomos competían para encontrar a Cygnus X1. Los radioastrónomos señalaron una estrella brillante de un blanco azulado con una masa 30 veces mayor que la del Sol. Pero esas estrellas no emiten rayos X, sino que deben venir de algún lugar cercano. La gigantesca estrella parece estar bailando alrededor de una pareja que no puede verse en un insólito sistema binario. Algo invisible, pero con una intensa gravedad, existe cerca de la estrella azul, algo que no se ve, pero que tiene la fuerza suficiente para obligar a la gigante visible a dar vueltas a su alrededor. El doctor Ricardo Giaconi. Lo que descubrimos acerca del Cygnus X1 utilizando los datos del Uhuru, utilizando datos basados en Brown, utilizando los datos de la radio, fue la teoría del sistema binario que contiene una estrella normal y una estrella que se ha desmoronado. La estrella que se había desmoronado tenía que ser muy pequeña, porque sus pulsaciones eran muy rápidas. Pero la masa que nosotros podíamos determinar por medio de las mediciones excedía en mucho a la masa del Sol. Y por lo tanto, sobre la base de la relatividad general, teníamos que llegar a la conclusión de que aquello era un agujero negro. A 8.000 años luz de la Tierra, una estrella sin nombre, la número HD226868, existe en una extraordinaria asociación con un agujero que gira en el espacio, totalmente invisible, pero con una masa igual a la masa de todo lo que ha absorbido del universo. ¿Cómo puede formarse un fenómeno así? Se cree que la estrella azul tuvo una vez una gran compañera, una vieja gigante roja que consumía su vida rápidamente y que al final iba a alcanzar el punto de una explosión de supernova. Pero en lugar de dejar una estrella de neutrones o incluso ninguna clase de restos, su gran núcleo consumido iba a sucumbir violentamente bajo su propia gravedad. La gravedad tan intensa del infinitamente denso núcleo desmoronado de la estrella que explota no deja escapar ni siquiera la luz, y lo que queda es un agujero negro dando vueltas con la gigante azul. Ahora, esta gigante está entrando en la etapa final de la vida y su envoltura de gas se dilata enormemente. Se hace tan grande que la materia de la superficie se solapa con el campo gravitatorio del agujero negro adyacente y es arrastrada inexorablemente hacia él. Este viento estelar arroja materia hacia el otro lado formando un torbellino que a su vez crea una acrecencia en forma de disco de 4 millones de kilómetros de diámetro alrededor del agujero negro. La fricción calienta el gas a varios millones de grados y una región que está a 300 kilómetros por debajo del agujero emite radiaciones fluctuantes, el signo indicativo de Cygnus X1.